thank you Es una continuación a nuestro proyecto de comunicación. Nos traen un proyecto eh, absolutamente apasionante. Es la primera vez, no solo que se va a hacer en Santander, en Cantabria, sino que se hace en España. Y esto es precisamente. Porque uno de los premiados, el premiado, es de Santander y pudo elegir la sede. El proyecto se llama A Design Santander. Los organizadores son Mara Pardo y José Ángel Cicero, que están aquí con nosotros. Mara eh, es interiorista, ella es también comunicadora del mundo del interiorismo, eh, porque es editora de la revista digital 10deco.com. Es obviamente una revista temática, está dirigida a profesionales de la arquitectura, del arte, del diseño. Hola Mara, hola. ¿tú? Colabora directamente eh, bueno, pues, con los profesionales del sector y con este proyecto, con Design Santander, que es eh, el que ganó, eh, le has ganado en la edición 2000. 2014. 2014. Es José Ángel Cicero. Él es eh, gestor cultural, pero es arquitecto. Eh, y ha ganado, ha ganado este premio por las esculturas, precisamente, que se pueden ver de Santander World eh, la bahía durante uno de los eventos más magníficos que hemos tenido en nuestra ciudad, que fue el Mundial de Vela, que representaba, representaban el mundo entero. Cinco continentes eh, por cinco artistas de la Asociación Cántabra de Artistas eh, Visuales. ¿Y ganas tú? Sí. Gano yo y los artistas. Y los artistas. Mm -hmm. ¿Y eh, Design, eh, cómo nace Design Internacional como, como, como premio, como convocatoria para Galardón? Sí, bueno, a Design es una organización eh, italiana que premia los mejores diseños del mundo a nivel global en todas las disciplinas del diseño. Y ahí entra la arquitectura, entra el interiorismo, entra proyectos de arte y diseño industrial. Pero, 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 a ver, espera un momento. Todas las disciplinas del diseño. Sí, es un, es un premio global. Son muchas. Muchas, muchas. Porque estamos hablando eh, de diseños interiores, uh -huh. desde de arquitectura, de escultura, de objetos, de, objetos. de pues, sí, 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 todo tipo de productos industriales, de, de, de productos de materiales, de construcción, de todo. ¿Qué papel sí. juega la decoración? Uh -huh. Estoy pensando eh, un lugar como el centro botín. Uh -huh. Hay que diseñarlo, no solo exteriormente, hay que eh, eh, edificios como esos, hay que diseñarlos interiormente. Y entonces, ¿qué empieza a pensar uno? Ay, ¿qué, qué, 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 los elementos que qué, qué entra en juego. Buah, pues mira, eh, <laughs> hablamos del centro botín. <risa> no, <risa> o hablamos eh, en general. No, edificios, por ejemplo, como esos, que, uh -huh. que son los que a nosotros, a los profanos, nos pueden dar la sensación de eh, de más difíciles. Bueno, para un profesional eh, no es tan importante la escala a la hora de pensar, porque cuando tú eres arquitecto, como si eres interiorista, tú te enfrentas siempre a cada proyecto con la mentalidad abierta, no, 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 es tan, no, no te apabulla el tamaño del proyecto al que te vas a, te vas a enfrentar. Entonces, eh, evidentemente empiezas pensando en lo funcional y también en paralelo, y si eres un buen profesional... Vas pensando también en, cu en cuál es el mensaje que tú pretendes plasmar en ese proyecto que tú estás haciendo, porque para los creadores los proyectos es, eh, es nuestro lenguaje. Entonces... Eso, está, eso, está, eso está claro. Uh -huh. Uno te, tú tienes la musa, la inspiración sobre un tema, por ejemplo, el proyecto que tú ganas, el eso, Mundial de Vela. Las esculturas. El Mundial de Vela. Uh -huh. ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo, cómo surge eh, la inspiración. Y cómo se desarrolla todo el proceso hasta llegar al premio que te otorgan, obviamente muy bien merecido. Pues mira, surgió de una manera bastante más casual y bastante más tonta de lo que pudiese parecer. O sea, pasa muchas veces en la vida que haces las cosas sin esperar nada y de repente se convierten sin esperar nada en una realidad. Todo eso comenzó porque yo gané un premio que otorgaba que otorga la Fundación Santander Creativa, sí claro, ¿eh? que es el sí, sí. premio de la cultura emprende y que se hizo en el año 2014 para promover iniciativas artísticas y culturales en la ciudad de Santander de caras al mundial de vela, uh -huh. o sea buscando chicha desde el punto de vista artístico y contenido para que esos días que Santander se convierte en una plataforma mundial, y un, y un mundial pues la gente se encuentre sorpresas si y se encuentre cosas diferentes que le saquen una sonrisa y que le hagan ver la ciudad como algo más allá del paseo marítimo y de... Estamos viendo las imágenes. Ahí estamos viendo, ¿no? Vale. Entonces, eso surgió de esa manera. Sí. Dicho eso, uh -huh. eh, cuando se convirtió en una realidad que ese proyecto se iba a hacer, nos pusimos a trabajar con los artistas de la Asociación cántagra de sí. Artistas Visuales, que aquí jugaron un papel no protagonista, sino muy protagonista. ¿Qué es un artista visual? Vamos por partes porque las personas al otro lado... Eh, no, nosotros no somos profesionales y yo, eh, además, la primera. Eh, estás hablando de la Asociación Cántabra de Artistas Visuales. Acaf. ¿Qué es un artista visual? Bueno, art esa, esa pregunta te la respondería muchísimo mejor cualquiera de los artistas sí, sí. que trabajan en la asociación. Pero los artistas visuales son los que trabajan con, perdona la redundancia, con las artes visuales. ¿Por pero qué? Todo el arte se ve. Sí, pero no del, o sea, vamos a la poesía no se ve ay ah, es arte vale ¿No? vale, el, vale. El, el, la, el, la música vale, no se ve vale vale entonces en es, en spa, existe la necesidad de separar las disciplinas claro. artísticas ¿por qué porque cada disciplina pues es un mundo en sí misma y tiene sus propias necesidades, su propia reivindicación, su propio canal de comunicación. Sus propios materiales. Sus propios materiales. No valen, no son, no son todos los materiales aptos para cualquier detalle, para cualquier no, uh -huh. para cualquier lugar, para cualquier obra. Es que no lo es, de hecho no lo es. De... Y, 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 ¿Y qué es lo que da más qué es lo que da más guerra eh, a la hora de plasmar esa creatividad? La propia idea en sí, eh, encontrar y viabilizar los materiales y los hándicaps que te puedas encontrar, me imagino inclemencias meteorológicas, si son cosas exteriores, o la opinión del público o de la gente o de los que tengan que decidir, porque tú estás convencido de que tu obra es... Passion, pues yo estaba, yo, estaba conven, yo estaba convencido de que iba a ser un éxito y fue lo que sabíamos que iba a ser desde el primer momento. Si te digo la verdad, y perdona la chulería. Pero no, 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 pero, no es chulería, es, es pero la descripción es que es, de un. Es la realidad. ¿Sabes por qué? Porque, mira, nuestra manera de trabajar es siempre apoyándonos en los mejores profesionales. Entonces, yo soy arquitecto de profesión, soy amante del arte y me considero, en mi pequeña medida como profesional de la arquitectura, un poco artista. Entonces, eh, el proyecto de Santander World de las esculturas es un proyecto que, si te fijas, combina ambas disciplinas. Hay una construcción, uh -huh. hay una estructura, porque las esculturas tienen su propia estructura, están pensadas para el espacio público, para soportar las inclemencias meteorológicas, etc. Y por otra parte, tenemos el trabajo artístico, en el que cuando entra el artista a trabajar, yo desaparezco. Entonces. Es un proyecto en el que cada, en, en el que cada profesional que participa uh -huh. da lo mejor de sí, uh -huh. cuenta con toda la confianza para hacer un trabajo libre y el resultado pues fue lo que sabíamos que iba a ser, que es un, un proyecto de arte inédito, único en España, único en el mundo. Por, si me permites que lo sí, sí, diga. Claro que sí. Por y, y bueno, no hay más que ver, Así un lo poco. reconocieron en, ah, sí, sí. en, sí, en Conoza, claro. en en, sí, sí, como claro. en Italia, sí. que es precisamente de donde sí. surgen eh, esta convocatoria de A Design. Sí. Eh, ¿Cuántos años lleva A Design eh, buscando artistas por el mundo aproximadamente? No, es, es una convocatoria que además tiene, tiene de diferente a otros premios, que, ¿Mm. porque hay muchos premios, se otorgan muchísimos premios. La diferencia de este es que se presentan 13.000... Eh, propuestas de diferentes, eh, de diferentes categorías, lo que te ha dicho José Ángel, pero tú tienes que invertir en ello, o sea, te tienes que proponer tú y pagar por ello. O sea, son los diferentes... Sí, sí, el, el, normalmente oh, yeah. hacen un premio y es al contrario. Te dicen, te vamos a dar un premio y te cobramos, que todo el mundo dice, bueno, ¿cuánto vale este premio? No, esto es al revés. Tú tienes que promulgarte. Entonces, empresas como Pepsi-Cola, como Lenovo, como el Corte Inglés, se postulan junto con el resto, 13.000 propuestas, para que sea optar a ese premio, o sea, o sea que tiene que un valor premio, añadido... Es el premio de los premios por prestigio. Por prestigio, claro, es que, es que esa Pero es la prestigio, diferencia Por prestigio premio. y por tamaño, porque por mira, tamaño. Eh, sí. a nivel mundial eh, ese está considerado el premio global, porque participan proyectos de diseño sí. de más de 180 países. Ya, ya, claro, sí, claro sí, hablamos sí, de 13.000 sí, sí, eh, proyectos de pues, todas ¿verdad? las categorías, sí. tienen que venir de todo el mundo. Exactamente, entonces sí, sí, la percepción sí, sí. que te da eh, la, el, el recibir un premio, pues es la sensación de que, de que has jugado un papel, humildemente, el pequeño que sea, <laughs> pero has jugado un papel relevante a nivel, a nivel mundial. Y uh -huh. ¿Eh? sí, además claro. es que hay las categorías, luego no es que en cada categoría den Platinum, eh, Oro, Plata, Bronce, no, escogen una pequeña cantidad de platinum entre uh -huh. todas las categorías y entre ellos a ah, José que le dieron el platinum, tú eres ¿sabes? un platinum sí es platinum es la máxima <laughs> categoría y de ellos se ha hecho una exposición luego itinerante que es la que acaba en Santander. Por eso ha ido a China, ha estado en Como, ha estado en Sao Paulo y en Dublín. Y ahora llega a Santander. La exposición. Sí, qué bonito. La exposición. Qué bonito. Eh, en la categoría ha sido Platinum, en este Design, En la categoría Arts and Crafts. Sí. ¿Qué, qué, es, qué, qué, es, ¿Qué quiere definir esta? ¿Qué incluye esta categoría? Que mejor. ¿Qué, qué incluye? Sí. ¿Qué es Arts and Crafts? Bueno, pues uh, sí. literalmente son uh, artes y artesanías, sí. ¿no? Claro. Las palabras. Pero básicamente el, son, las, son las propuestas de creatividad más libre. O sea, son aquellos proyectos de diseño que, está, que, han, que están en manos de artistas, en manos de, de, la, de los profesionales del arte. Te puedo dar una gráficamente, seguramente que lo entendemos mejor. Eh, como bien has dicho, pues a las esculturas y al trabajo de los artistas, que yo siempre insisto que hablo de ellos, porque realmente es su trabajo el que ha llevado al nivel en el que están las esculturas de creación artística, pues el trabajo de los artistas eh, fue platino, de acuerdo. Pero paralelamente también estuvo premiado, eh, por ejemplo, la Swarovski, la uh -huh. famosa casa de Cristal sí, Swarovski. El, sí. el, el, mejo, el Cristal sí, más bello sí. del sí. mundo, ¿no? El Cristal más bello del mundo también recibió un, un importante galardón por, un, por una museografía realizada por un artista con su producto, ¿no? Una interpretación artística del producto que es, en este caso, el cristal de Swarovski. Madre mía, uh -huh. claro, claro, es un creador, eh, tiene un material que es el cristal de Swarovski con sus brillos, ángulos, aristas y entonces piensa ¿en qué forma tiene esto. Exactamente. Claro, claro, madre, qué, qué bonito. Eh, bueno, está el Colegio de Arquitectos de Cantabria. Sí, 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 ¿eh? sí. En, eh, en el evento. Sí, sí, sí. Empieza el 7 de abril y va hasta el 12, 12 de, de mayo. mayo. Sí. sí, es un mes y medio de duración. O sea, que no, todo el mundo tenga tiempo para que todo el mundo que tenga la ocasión de pasar por Santander no deje de visitar el espacio Ricardo Lorenzo, uh -huh. que además, dicho sea de paso, es un lugar muy, muy, muy bonito, muy interesante para, sí, para, 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 para visitar, sí, para conocer. Sí. Y, y participar de la exposición. Y participar también de los conferenciantes y de los profesionales de primerísimo orden que van a venir a Santander a dar conferencias y que yo creo que es una oportunidad única en Cantabria, y lo digo como lo siento, única en Cantabria, de escuchar a personas tan relevantes como las que van a venir a, a compartir experiencias y opiniones con nosotros. Bueno. Es que ya, de hecho, estamos hablando de, la, de, de, la convocatoria, de una convocatoria a nivel internacional que es la primera vez que llega a España sí. y que sí. se sitúa en Cantabria precisamente sí. porque tiene un premiado, un platino, un cántabro santanderino es. aquí. Eh, en, en, hemos hablado de que va a ser la, en el espacio, Ricardo, Ricardo Lorenzo. Lorenzo en el colegio. Uh -huh. ¿En, en, sí, ¿Dónde sí, sí. está el espacio? Allí... En la calle de los, los Aguayos. En el río de la Pila. Ah, vale. Hay un espacio allí eh, vale. que, que es, del, del, es solamente para exposición y todo eso es, es maravilloso, está hecho eh, muy bonito, muy acorde con claro, los arquitectos. Sí. Hay un espacio diáfano y luego con un espacio muy bueno para, para las conferencias, que es lo que vamos a hacer allí, que, que entonces van a venir los, los ponentes. Eh, que esperamos que vaya mucha gente a verlos porque me va a merecer la pena. Mm -hmm. ¿Sí? eh, Mara, a la hora sí. de establecer para un evento de, de este calado, de este bagaje, eh, un listado de profesionales eh, uh -huh. que quieran, que puedan y que tengan las fechas sí, sí, sí. también para acercarse uh -huh. y que estén, por supuesto, al nivel de las expectativas eh, del que da y, de, y, y del que escucha. Sí. ¿Cuántas horas sí. ha habido que meter? Bueno. Y hay que. Bueno, sí, sí, ¿Qué sí. Que hay que conjuncionar sí. y con qué ayudas sí. se ha contado, contado si es que se sí. ha volcado sí. Santander en esto y Cantabria? Pues mira, hemos tenido eh, tenemos la participación de varios patrocinadores que muy gratamente que les, les ha parecido la propuesta, claro, muy interesante cuando se lo hemos propuesto. Eh, lo uno ha llevado al otro, porque claro, cuando hemos propuesto también los ponentes, porque también en cuanto se lo hemos propuesto a los ponentes, todos nos han dicho que sí a la primera, la verdad que también hay que decirlo. Eh, que viene, bueno, pues Manu Fernández estará aquí el día 14 de abril, que es el presidente del Fashion Art Institute, que es otra propuesta innovadora, rompedora que está eh, recorriendo el mundo, que combina el, la moda con el arte. ¿Eh? Es una propuesta eh, pues muy, muy especial y va a ser un, una, una conferencia pues muy, muy enriquecedora para mucha gente de la moda que. En claro. Santander hay mucha. ¿eh? Claro, eh, creo. La siguiente semana va a venir Marisa Copiano, que es una arquitecto italiano que trabaja, es especialista en museografías, o sea, en instalaciones de museos, en los maravillosos museos que hay en Italia. Hace unas instalaciones. Bueno, habéis visto unas, algunas imágenes de ahí, de, de hace unas intervenciones, ¿eh? Eh, el, lo que ellos llaman el alestimento de, la, de, las, de las salas de, la, de, las, de los museos. Posteriormente, la siguiente semana viene el equipo de 3G Office, que es una multinacional eh, de recorrido, por, eh, hace un recorrido de lo que llaman los Workplace Conference, uh -huh. que es en, eh, en toda Latinoamérica, que este año amplía también a Italia, y vienen a hacer aquí una propuesta de lo que llaman las, las, es el eh, diseñar para la felicidad en los espacios de trabajo y hacen unas conversaciones disruptivas. Eh, vienen unos profesionales pues, de tipo de marketing relaciones públicas diseño eh, recursos humanos y entre ellos viene un arquitecto mexicano que tiene reconocido en todo el mundo además da muchísimas charlas que se llama Juan Carlos Baumgartner Viene el presidente de 3G Office, que es Francisco Vázquez Meden, viene Beatriz Lara, Sergi Corbeto de Mind the Gap. Vienen una gente muy interesante, muy puntera, que recorre en el mundo con esta World Conference. Y vienen aquí a dedicarnos. Y no te olvides de Manolo Sáenz Mesías, que es el director de la Galería Espiral y del Simposio Internacional de Artistas y Anoja, y que viene invitado para hacer un. Espero agitado debate en el Colegio de Arquitectos sí. sobre cómo los proyectos artísticos, en este caso un proyecto como es Sianoja, intervienen en la construcción de la marca de ciudad. Que es un concepto que a mí me parece como, como es arquitecto. Fundamental, ¿sí? Fundamental. Sí, es fundamental. Ahora estamos es, en pleno. Es una es una Ahora Santander, estamos claro. aquí sí. en pleno, pero sí, sí. Eh, yo, bueno, pues eh, alguna vez lo comento, he tenido la suerte de vivir muchos años en Barcelona, aunque casi el primer año, además de perderme por los metros, me dio una angustia vital y me tuve que adaptar al mundo urbano. Pero precisamente por, por ese concepto de ciudad, la fui, eh, la fui aceptando. Yo no soy urbana, la gente sabe que me, lo que me, a mí me gusta es trescar por el monte. Me cuesta muchísimo, la gente me dice, no vas a Nueva York, no, me invítame sí, a la selva, te sí, sí. voy, pero cómo vas a, ir a la selva y no vas a ir a Nueva York. Es que para mí la amabilidad, la amabilidad de un lugar uh -huh. me tiene que invitar, por, si no me atrae de per se. Uh -huh. Entonces, ese concepto de ciudad amable... Como de edificio uh -huh. de trabajo sí. smart, sí, inteligente, sí, sí. Sí, sí, sí. de lugar de trabajo, pero qué a gusto estamos aquí, pero, pero qué bien. Pues mira, esto lo han hecho unos uh -huh. señores, porque mira, la luz va así, la calefacción va así, ni te asas ni te congelas, ni te das un codo, ni este escucha tu conversación, ni estás marginado. Uh -huh. Es que es, eh, poner a los seres humanos en cada contexto, en su contexto, sitio, Eso no surge nunca por casualidad, eso es el proceso de un estudio que hay detrás. Y por ejemplo, tú has dicho Barcelona, yo es una ciudad que conozco muy bien, he estado trabajando y viviendo 15 años en Barcelona ¿Y? con mi despacho de arquitectura. Ya que es una ciudad Y es una ciudad que tiene una marca reconocida mundialmente porque invierten muchísimas horas y soy protagonista, yo he trabajado en el plan estratégico metropolitano de Barcelona. Eh, fíjate, precisamente debatiendo no. y estudiando estos aspectos de cómo construir la marca de ciudad para hacerla más competitiva en el mundo. Y ahí el papel de la cultura y de las artes pues eh, tiene un papel protagonista. Bueno, Barcelona el, es un el, claro el ejemplo la, de esto. Barcelona y, y, y lo que se desarrolla a partir del 92 con la vía olímpica, o sea, recuperar una zona que el, eh, Barcelona viviendo de espaldas al mar, uh -huh. la zona industrial invadiendo uh -huh. la zona de mar, uh -huh. o sea, y recuperar y darle la vuelta a convertir es una especie de cenicienta porque sí, convirtieron sí, 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 sí. La, fea, la, la fea guapa en uh -huh. una princesa y ojo que convive en el Besós, en la, la Vía Olímpica del Final, sí. una incineradora. Sí, yo vivía al lado de la incineradora. Una incineradora, con pisitos del todo a 100, y, y, pero a 100 millones. Eh, o sea, una térmica de ciclo combinado y la desembocadura de uno de los ríos con, con mayor eh, potencial de, 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 y necesidades de depuración, porque mayor potencial de vertidos y, y, y contaminación de Europa. Y eh, estabas. Estabas en Hollywood, podías pasear con tu perro, podías ocupar la ciudad. O sea, era un sitio que a mí, como persona muy naturalista, no me causaba rechazo. Uno de, los, de hecho, en ese área, bueno, nos vamos a poner a hablar de Barcelona, no, que la pero, gente no conocerá. Sí, sí, sí. No, pero pero el, al lado de toda esa área deteriorada, posindustrial, contaminada y urbanísticamente caótica, está el Parque de Miralles. Uh -huh. Con los edificios más hermosos de esta arquitectura contemporánea y claro. con estanques y con una naturaleza artificial muy bien diseñada, pero que ha convertido en verde una zona que era un residuo, vamos. Eh. Y, por ejemplo, eso se ha visto en Santander, hablando del Mundial de Vela, sí. en la reciente remodelación de la zona de los embarques y desembarques uh -huh. del Mundial de Vela, También. que ha recuperado un espacio eh, muy, desde feliz, el ticket, muy felizmente. Sí, maravilloso sí, 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 sí. de paseo, de disfrute, uh -huh. de sentar y de, y, de, y de de disfrutar de una bahía, de una de las ocho bahías uh -huh. más hermosas del mundo, porque eh, la gente se cree que una ciudad, por ejemplo, como Santander, no, no, que como es tan bonita, sí, tan bonita, sí. no puede tener necesidades. De remodelaciones y las tiene, ¿no? Sí, sí, a sí, sí. De hecho, la yo siempre estoy muy en contra de la autocomplacencia para todo. ¿Alo? Cuando estamos todo el día diciendo qué guapos somos, qué bonitos todo, no hay que hacer nada, pues dices, no hay que hacer nada. Hombre, siempre hay cosas que hacer. Siempre. Y hay mucha necesidad. De poner en valor lugares que están muy deteriorados o muy abandonados. Y se puede, eh, como profesionales, eh, os pregunto, por ejemplo, mira, hablábamos de Santander, Santander tiene unos retos más importantes y Torrelavega, la ciudad donde estamos en estos momentos, tienen como ciudad industrial y Santander, la parte más dura, más industrial, Castilla Armida, es un reto del siglo XXI ya. Sí. Es un reto que tienen estas ciudades en, en, en reconvertirse y reciclarse y volverle a dar al ciudadano su espacio y su verde y su disfrute. Ahí, ahí. Se puede. Sí, sí, bueno, claro, yo ese es mi tema. Ese es mi, tem ese sí, es sí. mi tema sí, sí. como profesor. Sí, sí. Se puede. Y van a venir todos esos sí, profesionales sí. a demostrarlo sí. y gracias a profesionales sí. eh, como José Ángel, como Mara y como todos los eh, que van a venir a este evento desde el 7 de abril y hasta el 12 de mayo, eh, se va a ver. Cómo se transforma gracias a la creatividad y a la profesionalidad un espacio. Bueno, repetimos, eh, tenemos un, tenemos una dirección de correo porque sí. habrá que apuntarse. Sí. Mejor, a foro limitado. mejor apuntarse. El foro es limitado, entonces pueden llegar, encontrarse que no hay sitio. Mejor apuntarse en eventos@santanderworld.com. Vale. ¿Eh? Eventos Santander, arroba, Santander World. World. De todas maneras, com. tenemos a través de la, re, de, de la revista de 10deco.com que aparecerá toda la, la información. Que tiene su Facebook, vale. el Facebook de Santander World. Hay un Twitter de Santander eh, A Design SDR también. O sea, uh -huh. Nos pueden seguir por muchos medios para. Para, para ponerse para, en contacto o bien para reservar o, o para seguir las noticias pero el, ¿Eh? sí, sí, sí. el programa recordamos que es en el espacio Ricardo Lorenzo del Colegio, eh, de, del Arquitectos. Colegio de Arquitectos que está en el Río de la Pila sí. eh, en una transversal que empieza el 7 eh, de ya junio. de abril sí. y uh -huh. el 12 de mayo y que va a haber conferencias importantísimas uh -huh. eh, que estará a lo mejor de lo mejor del mundo uh -huh. y que hemos tenido un pedacito de lo mejor del mundo aquí con el platino enhorabuena, nombre eh, eh, se merece. Vamos. Enhorabuena al trabajo de los sí. creadores de Cantabria. Que si quieres, otro día hablamos porque hay claro otro universo. Sí, sí. Ya no es una cosa mía, es de ellos. Pero yo estoy muy orgulloso de haber trabajado con los grandes artistas de Santander y de Cantabria, que están teniendo repercusión a nivel mundial. Internacional, Internacional. efectivamente. Pues, eh, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Cuando ya pase toda esta vorágine y estemos tranquilos, nos tenemos que dar un paseo por alguna zona de la ciudad. In ¿Sí? situ, sobre el terreno, me hacéis una lectura del mapa de la ciudad. Y yo os digo lo que veo con mis ojos, y vosotros me decís lo que veis y en lo que se puede convertir. Me encantaría. Sobre el terreno. Precioso. Sí eso es, tal y como tú lo acabas de describir pero es que se me ocurren incluso eh, hablar de las cosas que no se ven y que están porque me sorprende mucho claro. la cantidad de cosas que hay en Santander claro. o en Cantabria uh -huh. la historia que hay en tantos lugares tan, ¿Tan impresionante rico? y ¿Sí? que no nos enteramos y las tenemos al lado pues mira uh -huh. pues mira eh, como se dice en líbana callao está dicho callao está dicho, <laughs> callao está dicho. enhorabuena ¿Eh? A los dos gran... y a sí. todo el equipo que esté detrás. Sí, sí, sí. El éxito ya está asegurado porque ya ha venido con un pan debajo del brazo. Sí, sí, sí. Con un plantinium <laughs> sí. debajo del brazo. Y muchas gracias por haber venido a vernos y estas es vuestra Gracias casa. a ti, Es un placer. Sí, sí. No se vayan, hay más.